segundo video en el que me van a ver con esta pinta y falta uno. Estoy casi segura que después de esto voy a seguir grabando, pero ya voy a dejar de hablar. Hoy les voy a estar diciendo qué pienso sobre este primer de Sami. Yo sé que este primer ha estado en el mercado o salió hace muchísimo tiempo, y desde que salió me han pedido que le haga reseña. Yo honestamente no lo quería probar porque digamos que este tipo de primers que son como de consistencia de silicón, que son para rellenar poros, a mí personalmente no me funcionan mucho. Entonces como que no es el tipo de primers hacia el que yo me siento atraída. Entonces este primer de hecho es de Daniela y me lo prestó para hacer este video. Gracias Dani por patrocinar la mitad de los videos de mi canal. Les voy a dejar imágenes de cuando me apliqué este primer. Hoy me lo apliqué en la mitad de la cara y en la otra mitad no. Ahí van a poder ver más o menos cómo es la consistencia, cómo se aplica. En consistencia este primer se parece un montón a este primer que está aquí. Este primer es de belleza, este es súper viejo, de hecho no sé por qué todavía lo tengo, ya debe estar dañado. Se parece también a este otro de Natura, o sea realmente hasta se ven iguales. Les voy a dejar como una comparación de cómo se ven los tres primers juntos. Y también se me hizo súper parecido a este de Dolce Bella, pero este de Dolce Bella es un poquito más suave. Sin embargo se parecen un montón. Ahí están los cuatro primers puestos. El que está arribita es el de Sami y en los otros les voy a dejar el nombre en la pantalla para que sepan cuál primer es cuál. Creo que el primer que se siente más diferente a los demás es este. Después de haberles mostrado esa comparación se pueden dar cuenta que los primers son muy parecidos y realmente en general todos los primers que se ven así funcionan de forma similar. El empaque de este primer me parece que es un 9 de 10. No le doy 10 porque todo el empaque es de plástico. Ustedes saben que yo prefiero el vidrio. Sin embargo, a mí Sami me parece que es una de las marcas como más elegantes que hay con respecto a las marcas que son más accesibles y asequibles para las personas. Me gusta también un montón que el dispensador sea de esos a presión que va empujando el producto hacia arriba, porque de esa forma yo siento que utilizas la mayor cantidad de producto posible, o sea, vas a perder muy poco. Uno deja una buena porción del maquillaje o de la base o de lo que sea que esté utilizando pegado en la botella porque no tienen este sistema que empuja todo el producto. Entonces eso me gusta bastante. El dispensador saca bastante producto, sin embargo yo siento que el dispensador es fácil de controlar. Este primer dice que es una prebase de maquillaje que ayuda a reducir visualmente los poros y matifica la piel, libre de parabenos y fragancias. También es libre de aceite, acá dice oil free. Como ya les dije, mis poros son muy pequeños, están como muy cerrados, entonces yo este tipo de primers los pruebo en mi novio que tiene los poros más abiertos y se lo probé y realmente como que sí disminuye los poros, realmente no es un efecto demasiado drástico, pero sí hay una reducción en la apariencia. Yo he probado el primer de Ame Cosmetics y ese me gusta bastante. Y ese, el efecto de disminuir poros es más notorio que este de Sami. Con respecto a estos primers, yo siento que en general todos matifican la piel. Siento que eso tiene que ver con la consistencia que tienen. Este primer yo sé que no es para mi tipo de piel, como ya les dije. Sin embargo, les puedo decir que es bastante cómodo de utilizar para mí y el efecto matificante no es tan extremo. Digamos que yo lo puedo utilizar sin ningún problema y no siento la piel demasiado seca y no se ve seca ni nada por el estilo. Algo que sí me gustó mucho de este primer es que yo siento que esto hace que el maquillaje realmente se adhiera a la piel y se quede quieto. La primera vez que lo utilicé, obviamente utilicé como mitad y mitad. Digamos que me apliqué primer en esta parte de la cara y en esta no. Utilicé una base que yo sé muy bien cómo funciona, que es la de Wet n Wild. Y yo noté que ya después de cierto tiempo de uso, como que en el lado donde no tenía el primer era muchísimo más fácil, digamos, que se moviera la base, ¿sí? No sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando uno ya lleva cierto tiempo con la base puesta, como que ya la grasita está saliendo, como que uno puede tocarse así como lo estoy haciendo yo ahorita en este momento y como que la base se mueve. Pero en la parte donde sí tenía primer, digamos que yo me hacía así también y la base no se movía. O sea, yo sentía que se quedaba quieto, como que realmente siento que esto sí ayuda un montón con eso, como que el maquillaje no empiece como a bailar en la cara, así como que no se empiece a correr. Con este primer siento que me iría bien como en climas calientes, en clima caliente, porque yo sigo siendo seca cuando voy a clima caliente, sin embargo sí produzco mucho más
sudor y grasa por lo que el clima está caliente. Y esto siento yo que me ayudaría un montón como a mantener el maquillaje pegado en la cara. A mí me parece que es un buen producto, sí les puedo decir eso. Sin embargo, les tengo que decir que hay muchas personas a las que estos tipos de primers no les va bien. Todavía no sé cómo es la dinámica, pero sé que hay personas que este tipo de primers hace que les baile más como el maquillaje, en vez de pegarlo en la piel. A mí me funcionó de esa forma, pero hay personas que con estos primers no pueden hacer absolutamente nada. En conclusión, les puedo decir que este primer me parece bueno, funciona bien en mí, a mí me funcionó bien. Sin embargo, creo que no es nada extraordinario. Eso es todo, espero que les haya gustado este video. Perdón si está un poquito desordenado, pero sí, eso es lo que pienso de este primer. Si tú estabas interesada o interesado en comprar este primer, ya sabes mi opinión y espero que te sirva un montón. Nos vemos en el próximo video. Chao.